La Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado realizó el foro Ciencia, Tecnología e Innovación en Oaxaca. ¿Hacia dónde vamos? Mónica Adriana Doge Ramírez, directora regional Sur Oriente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tuvo a cargo la ponencia Avances en Perspectivas en Ciencia, Tecnología e Innovación. En su intervención, anunció que en la entidad oaxaqueña se trabaja en la Agenda Estatal de Innovación para detectar áreas de oportunidad de innovación en ciencia y tecnología. Tienen el programa de los payasos de la ciencia, tienen el programa de los telescopios, precisamente en las primarias y en zonas rurales. Y bueno, creo que tiene ahí actividades muy interesantes y este año pues vamos a seguir precisamente apoyando a Oaxaca con este programa de apropiación de la ciencia. Mónica Adriana señaló que este año se destinarán 500 millones de pesos para la investigación científica en Oaxaca. Reconoció que la entidad se ha avanzado en investigación científica. Sin embargo, dijo, falta mucho por hacer. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.